Buenos días, soy Miguel Ángel Aguirre, el director del Instituto Queretano de Herramentales y director del Clúster de Plásticos de Querétaro. En la actualidad, el Instituto Queretano de Herramentales es el centro de formación profesional. No somos una escuela, somos un centro de desarrollo, tanto para empleados de las empresas del sector manufactura de moldes como inyección, como troqueles, como para los centros de formación o de las universidades y los centros de bachillerato. El University Day es el día para sensibilizar a los estudiantes de ingenierías o de carreras afines a nuestro sector y de centros de bachillerato acerca de sus capacidades, habilidades, de su manera de actuar y de ser como estudiantes, como profesionistas, ver la parte humana y luego posteriormente la parte profesional que tendrán que desarrollar en las industrias. Participan principalmente industrias ferroplásticas con el ingeniero Jesús Calderón, el presidente del instituto, el Samsung a través de Verancio Pérez, Alex Kaplun, Makino, DHL, Mars, las empresas del clúster como podría ser Moltech, podría ser Plastar, Croplastic, N empresas que tenemos asociadas, todas ellas en representación de nuestro presidente o de ellas estas personas. Alrededor de 60 empresas están colaborando para que este programa se desarrolle. La UTEC tiene en promedio de alrededor de 100 estudiantes cada semestre o cada cuatrimestre en el programa de plásticos, pero además también tiene mantenimiento y también tiene la parte de ingeniería electrónica y electromecánica. Y es la parte que se van a unir con nosotros como industria para que sus estudiantes estén listos a integrarse a las empresas, no solo por conocimientos, sino también por características personales. Sí, buenos días. Soy Víctor Hugo Lara, director de la División Industrial de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, es un espacio para los estudiantes y que ellos puedan, justamente en ese espacio, poder interactuar con gente de empresa y poder ver lo último en el tema de moldes y troqueles en el área de plásticos. Entonces, este espacio va a permitir a ellos conocer las experiencias, conocer los conceptos nuevos que hay, los temas de tecnología. Y también tendrán acceso a talleres que son pertinentes en su área de formación. Bueno, como bien saben, la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con dos programas educativos que están vinculados al tema de moldes y troqueles y plásticos, que es TESU, Procesos Industriales Área Plásticos, y también el de Mecánica, Área Moldes y Troqueles. Entonces, estos dos programas educativos tienen un sentido de pertinencia relevante con las nuevas tecnologías que se van a platicar el día de hoy. Y también nuestros jóvenes que cursan esos programas educativos, bueno, pues encontrarán el espacio justamente para conocer las nuevas tecnologías, conocer los talleres, interactuar con instructores y justamente también pues tener la experiencia de estas personas en su quehacer de los estudiantes. Bueno, sin duda son las experiencias que van a tener en los paneles que van a estar más adelante, donde están gente, empresarios que se dedican a la manufactura de moldes y troqueles, empresarios que tienen sus empresas del área de plásticos, y entonces podrán pues preguntar, podrán interactuar con ellos y podrán también darle más sentido a su área de conocimiento. La idea también es que los jóvenes conozcan dónde ellos pueden interactuar en un futuro como egresados, cuáles son las áreas donde ellos pueden incursionar en un mercado laboral en un futuro, pero también deberán de conocer todas las cosas nuevas que hay para que ellos las vayan haciendo propias y que las vayan desarrollando. Sí, bueno, constante que hay el día de hoy para cualquier egresado en cualquier programa educativo es que se tiene que seguir preparando. O sea, si bien la universidad les da una formación en un primer momento, hay una formación también en la empresa y una capacitación que ellos van a tener, pero lo más importante es que ellos tengan el interés, la iniciativa y que se sigan preparando en cualquier otro ámbito que sea pertinente y que colabore o coadyuve a su formación profesional. Mi nombre es Miriam Hernández Guerrero, estoy en la carrera de
procesos industriales en el área de manufactura. Estoy cursando el quinto cuatrimestre. Pues yo consideré venir a este evento para adquirir conocimientos en las conferencias y vivir cosas y aprender más de las experiencias de otras personas que han tenido. También para, en los cursos, aprender o tener una visión más amplia de qué es el diseño 3D. Sí considero que es importante porque aportan mucho al aprendizaje y al conocimiento de los alumnos. Espero llevarme nuevas experiencias, más conocimiento y una buena convivencia con diferentes compañeros. Mi nombre es María Guadalupe Bautista Sánchez, soy de quinto cuatrimestre de la carrera de Procesos Industriales, área de manufactura. Yo vine a las conferencias, al igual como a los cursos de CNC que se nos van a aplicar, bueno, se nos van a estar orientando dentro de este, y a conocer un poco más, a interactuar con lo que es el Instituto de Herramientales, conocerlo, a qué se dedica y a las conferencias que nos están dando ahorita. Claro que sí, porque te ayuda a ver una visión distinta, a conocer y a convivir con personas que ya están en el ámbito laboral y te da una idea de qué es lo que puedes hacer dentro de las mismas empresas, ya que como estamos en las conferencias, vienen empresarios o distintas personas que nos dan a conocer cómo es que podemos llevar a cabo los conocimientos que estamos aplicando dentro de la escuela ya en la vida laboral. Yo espero pues conocer más y pues tener un panorama más amplio de lo que es el CNC, pues la conferencia en la que yo voy a estar, y también sobre los diferentes cursos, llevar una reflexión de conciencia como la conferencia que se acaba de dar a cabo, que si la UTEC está relacionada con este tipo de eventos, nos permiten a nosotros como estudiantes igual participar y llevar a cabo estas actividades. ¿Qué tal? Buenos días, yo me llamo Daniel Mejía Hernández, vengo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Estoy en la carrera y cursando más bien la carrera de sistemas productivos en el área plásticos. A mi grupo nos invitaron a lo que fue el día del universitario para poder asistir a conferencias y tanto a talleres de lo que es del plástico. Hoy espero llevarme una mejora, o es más, como ahorita vamos a estadías, por de mi parte quiero llevarme algo que me motive a mejorar más al planeta. Sí, la verdad yo sí los recomiendo, ¿por qué los recomiendo? Porque tanto en estas conferencias y el día del universitario, como lo podemos estar aquí, es algo importante porque estamos tanto hablando del plástico, hablando de máquinas, o sea, hablamos de muchas cosas donde es muy importante tanto para nuestra persona, para poder laborar en el ámbito industrial y así poder desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. Hola, buenos días, pues yo me llamo Juan Carlos Galván Camacho, tengo 20 años de edad, vengo de San Juan del Río, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Actualmente me encuentro en el quinto cuatrimestre cursando procesos industriales área plásticos y pues hoy venimos a esta conferencia para poder adquirir unos conocimientos nuevos. Yo espero llevarme de esta University Day nuevos conocimientos, algunos aprendizajes nuevos y tener nuevos contactos, amistades, si se puede realizar. Este tipo de eventos sí es muy necesario, ya que estas carreras de plásticos especialmente es una apertura nueva en la entidad y pues necesitamos un poquito más de conocimiento, experiencias de otras empresas, como no especialmente de plásticos, sino que experiencias de labores. Bueno, pues yo sí recomendaría que vinieran a la University Day ya para hacer más expansiva esta University Day, que hubiera más temas de acá hablar y poder colaborar en la University Day.